porque esto no es una ley, son muchas leyes y constituyen un verdadero cambalache. Germán, tiene la palabra Germán Martínez. Gracias. No. Sí. Cecilia Moró, por favor. ¿Quién es, presidente? No es tolerable los abucheos. Ponga un poco de orden y que se respete la palabra. Si no, es una cancha de fútbol esto. Así que ordenemos. Tenemos 3 días por delante que van a ser muy difíciles y tenemos que empezar y desarrollar la sesión bien, con normalidad. Y tuvieron que sumarse todos los bloques porque verdaderamente era un escándalo empezar una ley con estas condiciones. Era un invitado, estamos esperando que nos pasen nombre, apellido y quién lo invitó, aunque en las redes sociales él ya ha hecho algún tuit diciendo que era prácticamente Romeo, que desde el balcón me dedicaba unas palabras. No fue eso lo que se notó, por eso todos los bloques se expresaron. Esto es la escuela de Espert. Esto es lo que instauró Espert, que a la izquierda se la agrede, se la insulta, que si sos mujer te pueden decir absolutamente cualquier cosa, y es uno de los temas muy, muy graves que se están dando en este tratamiento, que si está Espert en una comisión nos va a cortar el micrófono, que nos puede agredir, que puede decir lo que quiera. Esta división que hacen ellos de gente del bien y los que no seríamos integrantes de esas fuerzas del cielo, la verdad que es sumamente peligrosa. Nosotros estamos acá porque nos votaron. Me pasaba lo mismo cuando actuaba permanentemente, ahora no lo hago todos los días, pero actuaba permanentemente en los juicios orales contra los genocidas. Era una práctica muy habitual de los genocidas, de sus familias, venir a agredirnos, aquellos que decíamos la verdad, que teníamos la valentía de enfrentarlos. Creo que acá está pasando lo mismo, ¿no? Son esas prácticas autoritarias de creer que porque nos gritan de un balcón van a cambiar nuestras convicciones.